María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Uribe Turbay. ¿Qué dijeron los aliados de Álvaro Uribe sobre decisión de la jueza? Varios allegados al líder del Centro Democrático, como la cantante Marbel, también se solidarizaron con el expresidente colombiano. ¿Qué le dijeron? Como era de esperarse, los aliados del expresidente Álvaro Uribe Vélez rechazaron la decisión de la jueza Laura Estela Barrera de no precluir su investigación por manipulación de testigos. Varios líderes del Centro Democrático, cuyo jefe natural es el aún investigado exmandatario, dejaron varios mensajes. La senadora Paloma Valencia, una de las más acérrimas defensoras de Uribe, aseguró que le entristecía mucho que su jefe político no saliera bien librado de este proceso, aunque la fiscalía decidió apelar la decisión. Increíble que niegue la preclusión de un proceso donde no hay pruebas, donde hay tantas irregularidades. Un gran daño al presidente Uribe. Me entristece mucho, afirmó la congresista, quien lo exhortó de seguir avante como a su juicio siempre lo ha hecho. Presidente Uribe, sé que debe estar muy triste y afectado con esta decisión. No desfallezca. Han sido crueles por lo que usted es y representa, y por eso mismo somos millones de colombianos los que los queremos. Lo admiramos y creemos en usted. Hashtag adelante, presidente Uribe. Trinó Paloma Valencia. La también congresista de la colectividad uribista María Fernanda Cabal igualmente se pronunció al respecto, hizo algunas comparaciones y aseguró que a Uribe lo persiguen supuestamente por bueno. Todo un proceso digno de la novela de Kafka. Ignominioso lo que pasa con el presidente Uribe. Siempre lucha por su inocencia en un país sin justicia, donde se persigue a los buenos y se premia a los malos, dijo. Asimismo, otro de los militantes y senadores de ese partido, Miguel Uribe Turbay, defendió a la cabeza del Centro Democrático y dijo que él siempre ha enfrentado todos los ataques y calumnias con honestidad e integridad. Además, a renglón seguido, dijo que Álvaro Uribe siempre ha actuado como un demócrata y su inocencia se comprobará, advirtió. La senadora Paola Guin dio a entender que desconoce las órdenes de la rama judicial porque no cree en sus conclusiones contra el investigado exmandatario. Hoy más que nunca creo en el presidente Uribe, frente a una persecución que no cesa, dijo junto a una foto del expresidente. El expresidente del Congreso, Ernesto Macías, también se pronunció. Uribe ha sido un combatiente de la política y, como tal, siempre ha puesto la cara a todos los llamados de la justicia, porque nunca ha cometido un delito. La verdad se impondrá sobre todas las infamias en su contra, señaló. Tal y como lo hizo cuando era presidente a mediados del 2020, cuando la Corte Suprema de Justicia determinó que Uribe debía ir a la cárcel, Iván Duque se pronunció al respecto recientemente y puso en tela de juicio las conclusiones de la jueza que, entre otras cosas, cuestionó a la Fiscalía por sus actuaciones en este proceso. Mi solidaridad con Uribe, quien ha enfrentado con firmeza y honestidad todos los ataques en su contra. Su inocencia saldrá adelante por la fuerza de la verdad, trinó. La cantante Marbel, que ha sido ampliamente defensora del expresidente, también se solidarizó con él. Aquí estamos, señor Álvaro Uribe. Sobre el caso, hay que mencionar que la solicitud de que Álvaro Uribe se presente a juicio por el delito de soborno tiene que ver con la necesidad de que la defensa del ex senador argumente el porqué de las supuestas presiones a Juan Guillermo Monsalve realizadas por el apoderado del ex senador Diego Cadena. Entre las evidencias sobre las presiones se encuentra una grabación realizada por el mismo Monsalve en un reloj en el que se puede apreciar la solicitud que recibió para redactar un documento con el que se esperaba evitar que se le abriera una investigación a Uribe Vélez en la Corte Suprema de Justicia. También existe la grabación de una llamada que sostuvieron Álvaro Uribe y Diego Cadena en la que el senador aprobaba la conducta del abogado y en el que se le puede escuchar a Uribe confirmar a Cadena con la frase «Proceda, doctor Diego».